El segundo año que voy a estar aquí en la Costa Blanca, un terreno que más o menos me acuerdo bien del año pasado, un terreno muy técnico y con ganas de pasarlo bien y de estrenar la OIZ aquí en esta tierra. Los paisajes aquí son espectaculares, la verdad que vas subiendo por un sendero cerradísimo y de golpe coronas alguna montaña y las vistas que tenemos al mar, que siempre te suelen quedar siempre espaldas, son espectaculares. Yo no me imaginaba que tantos años por aquí entrenando en carretera que hubiera este terreno aquí para hacer mountain bike. Vamos a dar un gratísimo aplauso a nuestro embajador principal, Burito Rodríguez. Bueno, pues ya estamos en la primera carrera del año con el Factor y ya tenía muchas ganas de poder competir con el equipo Orbea. Y nada, para mí es un año nuevo con el equipo, estreno de casi todo, bici, material, ropa. Una carrera que me gusta muchísimo, que la conozco ya del año pasado, así que con ganas de competir con el compañero Oliver, de ver hasta dónde podemos llegar. Voy al lío. Ahora. Pues sí, ya con ganas de empezar. Llevábamos ayer todo el día de preparaciones y la verdad que es un día muy largo. Y ahora de aquí, acabando de poner el dorsal, cámara, puntera, herramientas, un poco todo y listos. Muchas ganas también de empezar con Sandra, una nueva aventura, un nuevo año. Y a ver qué tal se nos da. Aparte aquí compartimos con el gran jefe indio carrera, o sea que súper contento, aprendiendo, o sea que muy bien. Y supongo que vamos a aprender todos un poco de todos. Hasta luego, chicos. Hasta luego. No baixes de per recuperar i endur-se't més, eh? Sandra, encara. Vinga, va, va, vamos, vamos, vamos. Que ha salido todo bien, ¿no, Sandra? Sí, ha salido bien. Sí. Yo he tenido un momento chungo, ¿eh? Sí. La primera parte de la etapa era muy dura. Mucho. Era lo peor para nosotros, sí, pero se nos da fatal. Una pendiente, sí o no. Ya ha habido un rato ahí que ya pensaba que bajé algo. Le decía, digo que no hay bajadas, que solo subimos. Ya muy, muy pesado, ¿eh? Sí, ahí se me echó pelota. Bueno, el último día lo repetimos, nos han dicho, ¿eh? O sea que ya nos podemos mentalizar. Pero bueno, ha tenido un momento de crisis, pero la que he visto la bajada ha cambiado. O sea, Sandra. Y a Sandra de la sonrisa, porque subiendo la sonrisa se la había dejado en casa. Ha borrado ya, y muchísimo calor, venimos del invierno allí y la verdad que se notaba hoy, yo no paraba de beber. 25 grados y quieras o no, se nota. Pero bueno, hemos gestionado muy bien y al final creo que hemos podido ganar la etapa. Sí. O sea que muy contentos. Y me lo he pasado guay, ¿no? Nos hemos pasado bien. Luego al final la senda, subir, bajar, muy divertida. Chulo, la verdad que se disfruta, se disfruta. La bici que usaremos en la segunda etapa es una bici totalmente diferente a la primera. Usaremos la Alma y encima la usaremos con la horquilla Spirit para conseguir que la bicicleta sea más rígida, más efectiva y que podamos subir mucho más rápido a la famosa subida de las antenas. Yo creo que lo importante en una contrarreloj es el calentamiento y sobre todo hidratarte. Van a ser solamente 17 kilómetros, pero son 17 kilómetros a máxima intensidad, entonces mejor hidratarse antes bastante. ¡Qué bien! Necesito a mi tío. Vaya, cronazo hemos hecho, ¿eh? He sufrido como una cerda, ¿eh? No, hemos ido muy bien. Hombre, sí que ha sufrido mucho. Pero ha hecho una subida que me ha dejado abajo. O sea, digo, ¿ya quieres apretar, Sandra? Digo, ¿sí? No había ni empezado la subida. Digo, si nos queda lo peor y no. He visto la recta y digo, hay que coger ritmo aquí ya, tío. Sí, sí. Y esto, brutal, ¿eh? Tú no lo habías probado, ¿no? Nunca. Yo no lo había probado y esto... Es que es plumilla, ¿eh? Es una bicicleta de carretera hecha de montaña, ¿eh? Flipa. Y cuando haces estas subidas todas las asfalto... Las escaleras, los empastes, me voy. ¿Soy algún dentista?
Bueno, hoy es la tercera etapa de esta Costa Blanca. Son unos 50 kilómetros y unos 2.000, o sea que la etapa es durilla. El tercer día ya las piernas se notan, pero con ganas. Hoy. Aparte, cuando pensabas que habías coronado, girabas la cabeza y volvías a ver gente para arriba y dices, no. Y aquí al final una tortura, sube, baja, de repechos súper duros y ya sin fuerza y se hace largo, muy largo. Pero bueno, era chula, ¿vale? Las bajadas y todo compensaba. Sí, la verdad que sí. Muy divertido. Hemos podido ganar otra vez, o sea, muy contentos, ¿no? Estoy contenta. Súper. ¡Aplauso fuerte para este podio Master Mixto! Y el último kilómetro, Bochón, me has hecho sufrir, ¿eh? Hombre, claro, nos venían persiguiendo a 20 segundillos las segundas y tenemos que hacer el pleno, 4 de 4. Y digo, a Sandra Arrieta. Y digo, ahora aprieta, y digo, coño, me ha ido toda la etapa ahí. Claro, pero no podíamos dejar escapar la última victoria. Claro, bien. Entonces, muy bien. Yo estoy súper contento de haber corrido con Sandra. Lo tenía muy difícil, la verdad. Porque ha ganado todos los años y yo venía con, hostia, como no ganemos, ya verás, ¿sabes? El malo soy yo aquí. Cuatro años, las cuatro ediciones de Costa Blanca, ¿eh? Sí. Póker de victorias en Costa Blanca.